Simplemente eh, dos minutos o tres para explicar pues, lo que ha sucedido en la cumbre de G7, fruto de la iniciativa del señor Biden y de Estados Unidos. Y se ha tomado la decisión de que eh, se obliga a todos los países a establecer un impuesto de sociedades mínimo del 15%, lo cual tiene una trascendencia muy relevante para el país donde yo resido, que es Andorra, porque tiene un tipo de sociedades inferior al 15%. Aún así, mi conclusión sería muy optimista porque en la mayoría de los países tienen sistemas donde tributa a la sociedad en sede de impuestos a sociedades y tributa a la persona física cuando cobra los dividendos. En el caso de España, 25% para la sociedad y cuando se reparte el dividendo al socio, 23%. Estamos hablando del 48%, frente al 15% que se pagaría en Andorra. Y he resumido muy brevemente en una presentación muy visual, pues. Eh, las dos medidas fundamentales, que es esto, se es establece la obligación de un impuesto de sociedades mínimas del 15% y que los eh, beneficios deben pagar donde se haya realizado el negocio, lo cual parece de sentido común, pero eh, y de hecho la OCDE llevaba trabajando mucho en un proyecto eh, similar, pero tiene una relevancia muy importante. Porque, igual que cuando la Unión Europea decide hacer algo, luego muchas veces no se hace. En este caso os puedo asegurar que cuando decide Estados Unidos sí se hace y por lo tanto eh, se va a hacer. ¿eh? Andorra se le va a, um, tendrá un tipo de impuestos sociales de del 15% y aún así va a ser un país muy competitivo fiscalmente si lo comparamos con Francia, si lo comparamos con España, si lo comparamos con Suecia, con Alemania o con la mayor parte de los países del mundo. ¿Eh? Porque pagar un 15 luego hay una exención cuando se reparte el dividendo al accionista total de los dividendos de sociedades andorranas, pues al final un 15 versus un 48% en el caso de España, y podemos hacer una comparativa con otros países que colgaré en la web, pues la diferencia es muy relevante.